Cómo se aprendió y cómo los pilotos se arriesgaban a casi todo. Algunos se mataban, otros sobrevivieron a esa época tan peligrosa para ahora hacer la experiencia que nosotros heredamos. Aquí en Guatemala se celebró un campeonato mundial en 1976, donde participaron todos aquellos que se consideraban pilotos de prueba. En algunas fábricas de planeadores saludaban a los clientes con una bienvenida al mundo del piloto experimental. A muchos eso les fascinaba, no solo por la emoción del deporte, sino porque era una opción para sacar toda esa energía que la época provocó. Los planeadores de los 70 no ofrecían mucha seguridad. Eran diseños muy rudimentarios que ni siquiera eran probados antes de venderse. En algunas oportunidades hasta se invertían. Además, la instrucción no era muy técnica. Cualquiera podía dar clases a cualquiera. Todos confiaban en todos.
hacer este lado, ¿no? Sí, hay que hacer hasta ahí, para esta. Este lado de la en la foto de la derecha, estaba a la mano derecha. Pero hay que tomar el 9, hay que tomar el 9. ¿Cuánto estás tomando? Más atrás. Entonces, ese recorrido. También tiene que estar escrito cuánto tiempo. Sí. Está en un montón de cosas que tienen que ver, reglas aquí. Sí. O sea, el número de salida. No te baja. Es para que puedas jugar a aplicar. Te pasan. Parece que tenés escrito las reglas para que los puedas aplicar. Porque no hay nada dicho, solo de palabras. Tiene que estar bien definido. Tanto tiempo. El conteo lo lleva el piloto que está en la rampa. Pasan 5 minutos, pasan 10, pasan 15, que no sé cuándo, viene mañana y viene de España. Pasan media hora, pero se echa la salidona, bueno. Pero ya él perdió 30 minutos ahí en la salida. ¿Cómo le sucedió a...? No. Un momentito, déjame que termine. Tiempo de salida. Una vez si el piloto toma la posición para esperar que...
Yo creo que el piloto de ala delta es una clase especial de la raza humana. El solo tener el deseo y la autodeterminación de andar en el aire en un ala sin motor, y además soñar en utilizar la fuerza natural de la tierra como energía para volar, es el deseo de un romántico. Pero aprender el arte de volar un planeador es el logro de un individuo de mente amplia y dispuesto a crecer. Todos aquellos en nuestra sociedad que siguen al rebaño y nunca se toman riesgos en su vida, jamás serán libres voladores. Él o la piloto de ala delta sobreviven con el uso de la lógica, pero también saben que la vida sería aburrida sin el riesgo.